atracciones y mucha diversión en esta edición del Juve Andalus. De hecho, aquí tenemos la cola de la atracción de la rana. Vamos a preguntar... ¡Hola! ¿Cuánto tiempo lleváis haciendo la cola para subir a la rana? Pues unos 5 minutillos. ¿Es la primera vez que venís al Juve Andalus? No, solemos venir todos los años. todos. ¿Qué es Juve Andalus para vosotros? Oh, pues mucha ilusión, porque verle la cara a ellos, esto no tiene precio. Bueno, ellos y nosotros, que nosotros también aprovechamos para aprovechar los columpios, aprovechar las cosas. ¿Vosotros de pequeños habéis venido también al Juve Andalus? Yo desde que era pequeña con el colegio siempre nos han traído, siempre. ¿Y ha cambiado mucho? No, la verdad es que vienes con la misma ilusión, vienes con alegría, hay los mismos columpios, incluso yo creo que más todavía. Pues nosotros vamos a acercarnos a ver qué más talleres hay, atracciones dentro. ¿Qué juego es? El Street Fighter. ¿Habías jugado antes? No. ¿Y cómo se juega? A ver. Pues elige una avatar y vas luchando como yo ahora estoy haciendo. ¿Pero solo luchas tú o hay que luchar los dos? Lucha contra mí y me está ganando. Me está ganando. Sí. ¿Cómo? Ahora mismo le acabo de ganar. ¿Le has ganado? Sí, ahora mismo porque no estaba haciendo nada. Ah, claro, porque estaba hablando con nosotros y no le estaba dando a los botones. Claro. ¿Cómo os lo estás pasando en Juve Andalus? Muy bien, ¿verdad, Héctor? Sí. ¿Era la primera vez que veníais? Es la segunda. Sí. Y muy bien, la verdad es que está bastante bien. Es recomendable. Pues yo os dejo aquí que sigáis jugando y a ver quién gana. Dos generaciones, tío y sobrino. ¿A qué estáis jugando? Al FIFA, en la Xbox. ¿Y quién va ganando? Pues ahora mismo me va ganando el sobrino, que se ve que con 8 años le funcionan mejor los dedos que a mí. ¿Y cómo se juega esto? Es simulación total de un partido de fútbol. Lo que pasa es que yo de controles no condomino, del que domina es él, ¿a que sí? ¿Cómo se juega esto? ¿A qué botones hay que darle? Esto es para pasar y... La A para pasar, la B... Para tirar y para quitar pelota. Y la otra no lo uso. ¿Tú te echarías una partida conmigo? Sí, si quieres. Pero... ¿me vas a ganar? No lo sé. Hombre, porque si no, no me la he hecho, ¿eh? Es suerte. Es suerte. ¿Y es la primera vez que veníais a Juve Andalus? Él sí ha sido la primera vez. Yo ya he venido un par de veces con otra hija que tengo que está jugando de al lado. Prácticamente no solíamos venir por eso, porque había mucha afluencia de gente. Pero hoy nos hemos decidido, aunque haya mucha gente, jugamos. ¿Y cómo han sido las expectativas? ¿Buenas, no? Sí, no. Está muy bien de organización, de limpieza y demás. En principio, vamos, los niños se lo han pasado en grande, aunque hay un poquito de cola, pero la mayoría del tiempo es plausible venir y pasar el día entretenido. ¿De pequeño habías venido alguna vez? No, porque no soy de aquí de Granada. Yo soy de Madrid y de pequeño, claro. A mí yo vine de Madrid con 14, 15 años y ya no nos veníamos aquí. Pero vamos, que... Bueno, pero es algo que siempre ha estado presente en la Navidad en Granada, ¿no? Sí, es algo típico de aquí. Siempre intentamos eso, venir con los niños y demás. Pero claro, también nos gusta viajar y muchas veces no estamos ni siquiera aquí. Pero que sí, que es muy entretenido para los niños. Tiene muchos talleres muy educativos ahí en el otro pabellón. Y aquí muchas actividades. Los fuera para allá, entretenimiento total de los niños, ya que se les va de las manos. Y en general todo muy bien. Pues yo voy a esperar a que terminéis y ahora me uno con vosotros a jugar. Me voy a preparar a ver para jugar al FIFA, que yo nunca he jugado. A ver, pero me tienes... Vamos a jugar, ¿vale? ¿Ahora qué tengo que hacer? Así, elegí el equipo. ¿Qué equipo vas a elegir tú? Porque yo no sé cuál elegir. Yo Real Madrid, tú Barça. ¿Yo Barcelona? Venga. Voy a salir a la tele. Hola, Dalia.
hay partido. ¿Y qué se mueve con este? Sí. A ver, ¿quién empieza? ¿Qué has empezado tú? ¿Yo dónde estoy? Aquí, aquí. Ah, tú eres siempre el que... ¡Hala, no juega mal! ¡Juega muy bien! No, pues no sé ni dónde estoy. No, ¿verdad? Aquí, aquí. ¿Cómo se chuta? ¿A cuál era? ¡Ah! ¡Me lo has cogido! El tiro era dos. ¿Y dónde está mi jugador? Al final me has ganado. Sí. Me has marcado un gol. Sí. Pues bueno, yo me voy a dedicar a lo mío, porque para jugar a videojuegos ya he visto que no sirvo. ¿Y por aquí qué es lo que estáis haciendo? Pues aquí estamos controlando un circuito para los niños que está hecho de colchonetas, que tiene varias pruebas y tienen varias zonas donde los niños pueden saltar una colchoneta, después tienen varias bolas, pueden saltar de una a otra y simplemente estamos controlando a los niños, los tiempos, que salgan, que no se hagan daño y poco más. ¿Qué es lo que más le gusta a los pequeños? Pues a los pequeños les gusta un salto que hay de un metro o dos metros o algo así. Es lo que más les gusta, porque se tiran todos los niños y se empiezan a empujar entre ellos. Les gusta porque les da susto, supongo. ¿Y ha venido mucha gente por aquí, por el pabellón y en esta atracción? Pues por el pabellón bastante y por esta atracción diría yo que aún más, porque en esta atracción hoy por lo menos habremos apuntado a 400 niños o bastantes más. Entonces, las expectativas son buenas, ¿no?, en esta edición de Juve Andalus. Pues parece que sí, la gente ha venido muy animada y hay muchos niños y muchos padres que están muy contentos con el trabajo que estamos haciendo. Hey, good morning, don't be sleeping in. Time is passing way too fast, so let the party begin. Ain't gonna waste another second, no more could have been. Today I'm calling up the homies, cause it's time to win. I'll be like, better get ready, cause I'll be there in an hour or so. Calling sick and let's keep driving till we hit the coast. Venimos de jugar al FIFA y vamos a jugar ahora a baloncesto, si no me cae ninguna pelota en la cabeza. A ver, por aquí, estáis jugando a baloncesto, ¿no? ¿Estáis tirando...? Sí, no, estamos, ahora que estamos más tranquilos, estamos jugando con toda la gente que viene con nosotros. ¿Tranquilos porque ha pasado mucha gente por aquí? Sí, llevamos toda la tarde jugando con muchos niños, llevamos toda la tarde... Sin parar, esto lleno, a reventar, de todas las edades, padres, niños, titos, de todo, había de todo. Entonces las expectativas son buenas, ¿no? Sí, la verdad que viendo después de la semana pasada que vinieron todos los colegios, pensábamos que íbamos a estar más tranquilos, pero nada, han venido gente de fuera, muchísima gente de vacaciones y la verdad que... Que disfrutando del baloncesto, disfrutando de la Navidad con los niños, con la familia y todo muy bien, la verdad. ¿Es el primer año que tenéis un stand aquí en Juve Andalus? Sí, si no me equivoco, yo llevo 3-4 años con Covirán y el primer año que llevamos de stand es este, que yo tenga entendido. Y la verdad que, pues gracias a Dios, está saliendo todo bien. Pues mucha suerte en los días que quedan de Juve Andalus y yo me voy a echar aquí ahora unas canastas con vosotros a ver qué tal se me da. Muy bien, pues bienvenidos hoy. Aquí mi compañero Javi, mi cámara, me había dicho, ¿y si tiras algún balón pero a la canasta pequeña? Y yo le he dicho, no, yo si vengo aquí a jugar es a jugar con todo, así que yo lo voy a intentar en la grande. A ver qué tal se me da esto. Pues no se me daba tan mal. Tony Nogueras, te reto a un 21. Aquí tenemos a las mamis que están de espectadoras. Bueno, ¿cómo se lo están pasando ellos y vosotras?
Pipa, pipa, están disfrutando muchísimo. La verdad es que muy bien, todos los años fenomenal. Pero es la primera vez que venimos a lo de baloncesto. Y todo muy bien, muy bien. Me habías dicho que todos los años venís. Todos los años, de hace un montón de años que venimos. Yo vengo desde que soy pequeñita, desde que era pequeñita, que me trajo mi padre con 9 o 10 años, tengo 42, algunos he venido ya. ¿Ha cambiado mucho Juve Andaluz desde que venís de...? Es más grande, tiene por supuesto muchas más ofertas, es que antes no existían ciertas cosas que existen ahora. Baloncesto sí existía, pero no, tirolina y todo eso no. Chulísimo, se lo pasan este bien. Este año hay pista de hielo, que no ha habido otros años. Lo veo cada vez la decoración más... está mejorada, ¿no? Y bueno, yo vengo de mucho más atrás y era muy diferente. Este año me gusta más, la verdad. Hay más talleres, ¿no? Y más juegos educativos también. Sí, sí me he dado cuenta de eso, sí, que hay cosas más educativas, sí, que no solamente la parte deportiva, sí. Los niños participan, pero ¿vosotras no habéis participado en ningún juego o taller de por aquí? Pues sostenemos chaquetones, zapatillas, bolso, más no podemos hacer. Ya es suficiente, ¿no? Bastante. Sí, pero con la cara nos quedamos, sí. Pues muchas gracias y a seguir disfrutando de Juve Andaluz. Gracias. Gracias a vosotros. Érase una vez, en un castillo de Armilla, Juve Andaluz llegó para celebrar la Navidad en Granada. Estoy con Carlota, con Alejandro y con Jimena, que tienen la cara pintada, ¿no? ¿De qué te has pintado la cara? De hámster. De hámster. Y vosotros vais de un superhéroe, ¿no? De Spiderman. ¿Y cómo os lo estáis pasando aquí esta tarde? Muy bien. ¿Habíais venido aquí alguna vez? ¿Es tu primera vez? Sí, la mía también. ¿Y os ha gustado? Sí. ¿Qué actividades habéis hecho? Saltar en un castillo inflable y pintar. ¿Qué has pintado? Yo he pintado a Pikachu. Mira quién viene aquí. Todos con la cara pintada, ¿eh? Bueno, os dejo que sigáis jugando. Vale. Fly to the top of the sun where the moon can't catch you. I'm gonna bring your soul alive. Yeah, I said high, but I fly high. I'm gonna soar through the stars till the rainbow meets you. I'm gonna make you feel alive. Got me thinking different. Something crazy changed in me. I'll never see you the same. The way you left me hanging, like you were dipping out for good. Baby, freedom never felt so free. Hey, yo, see you in the morning. Don't consider this a warning. I just can't get it.